de Yasmani Díaz Figueroa, vicedirector para la Equidad Social y el Género del Centro Oscar Arnulfo Romero. Y además contamos en el estudio con la presencia de Marioleidis Lominchar Hernández, psicóloga del Departamento Provincial de Medicina Legal. Además, nos acompaña en el programa de hoy Noel Lara Sarmiento, sociólogo, quien ha estado con nosotros también en otras oportunidades. Ese es el tema de hoy, la violencia hacia las mujeres y las niñas en nuestra provincia de Granma. A propósito del tema, es el siguiente material. En la sociedad del siglo XXI, donde se habla del empoderamiento de la mujer y sus logros, todavía prevalece la visión marcada por los fuertes acentos patriarcales de antaño. Cuba no escapa del dominio masculino sobre el mal llamado sexo débil, aumentando las brechas de género que imposibilitan cualquier tipo de equidad. No puede ser un tema o un problema solo por especialistas, por juristas, por psicólogos. Tiene que haber mucha participación popular. Tiene que haber un reconocimiento de su existencia, de cuáles son las causas que lo provocan y cuáles son las vías a través de las cuales evitarlo. Para los medios de comunicación todavía constituye un reto desmitificar las formas estereotipadas de ver a las mujeres según rasgos sociales o estéticos. En los videoclips de producción nacional, por ejemplo, las más jóvenes son instrumentos sexuales. Las treintañeras aparecen como las madres sacrificadas. En tanto, aquellas que sobrepasan las 4 décadas solo son ama de casa sin necesidades o preferencias. Trabajar con intencionalidad el tema de cómo disminuir y cómo enfrentar la violencia contra la mujer en particular, con las niñas en particular también, necesita de pensamiento, de intencionalidad, y por ello creo que los medios de difusión, desde cómo se trazan las políticas informativas hasta el cómo un periodista está preparado o no para tratarlo, es una necesidad. La labor de las instituciones, actores sociales y organizaciones de masas debe reforzarse con el cambio de mentalidad de las personas hacia una Cuba más justa y equitativa. En Granma, Susel Domínguez y Vivian Armesto Echavarría, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En emisiones anteriores hemos debatido sobre la violencia y sus diversas manifestaciones, pero hoy estaremos centrándonos en aquellas que se ejercen hacia las mujeres y las niñas. No por casualidad, la provincia de Granma ha sido escogida para el lanzamiento de la campaña Evoluciona, que está dedicada precisamente a crear conciencia y a ir creando una cultura en este sentido. La campaña tiene como público meta a los jóvenes. Ahora bien, ¿cómo se comporta este fenómeno en la provincia? Es decir, la violencia hacia las mujeres y las niñas. Marioleidis. Bueno, en estos momentos, tanto la violencia hacia las mujeres como hacia las niñas ha ido en incremento, en aumento. Lo mismo en las niñas, puesto que, sobre todo en nuestro departamento, llegan las niñas víctimas de violencia de tipo sexual, en su mayoría producto del delito de abuso lascivo o corrupción de menores, aunque existen otros tipos de violencia en otros tipos de delitos. Y hacia las mujeres constatamos las estadísticas del aumento de la violencia física, incluyendo la psicológica. No quiere decir que existan también la violencia sexual y la violencia física. Quiere decirse que en sentido general y a partir de los datos que aporta el departamento donde usted labora, hay una tendencia al incremento de la violencia hacia mujeres y niñas en nuestra provincia. Tanto en la zona de la costa, aclarar que es la parte que atiende el Departamento de Medicina Legal de Manzanillo, pero bueno, por la misma comunicación que llevamos, nos corroboran también que va en incremento. Y hacia las niñas también. Aunque la violencia no está enmarcada en un grupo social, la violencia no está enmarcada en un área geográfica, no está enmarcada en un grupo etario, pero las tendencias, ¿por dónde andan en Granma? Bueno, la tendencia en Granma sucede más, por ejemplo, hacia las niñas en edades de 5, 10, 12 años, en ese rango de edad.
más que en las adolescentes, o sea, después de 13 años, por ahí. Y en las mujeres predomina más en la adultez joven, es decir, después de los 19 a 30 años, y en la adultez media de 35 a 40 años, 45. Yasmani, en el ámbito nacional, ¿por dónde anda hoy la violencia hacia las mujeres y niñas? Granma, ya acabamos de tener una panorámica, no es tampoco un resultado extracto, pero en el país, ¿por dónde andamos? Mira, agradecer la presencia y la invitación acá y darle las buenas tardes a nuestros televidentes. La violencia hacia la mujer está demostrado que hay un incremento, creo yo, también sobre la base de que ha habido una mayor conciencia sobre la problemática, se debate, se dialoga más. Ahorita hablábamos sobre el tema de las estadísticas. Creo que la Encuesta Nacional de Igualdad de Género también, que hizo el Centro de Estudio de la Mujer, nos está situando dónde está hoy, cuáles son las zonas que tienen mayor acentuada esta problemática, y el oriente nuestro, el oriente cubano, creo que también producto de una cultura sexista, patriarcal, machista, que reproduce toda una herencia del hombre sobre el poder, o sea, el hombre dominador sobre el tema de la mujer, que nos sitúa en una problemática real, que a veces se queda en datos leves y que quedan invisibilizados en la realidad que hoy tenemos a nivel nacional. Es una cuestión que está siendo de prioridad no solamente para la Federación, sino para muchas organizaciones, porque es evidente, está, se manifiesta. Y también, como bien decía Mario Leis, nos hemos dado cuenta que también no solamente se ha quedado en la etapa ya de la mujer adulta, sino que ha bajado en edades. O sea, hay mayor número de casos de niños víctimas de violencia, pero también los adolescentes, la propia violencia que se ejerce, y específicamente todo lo relacionado con el acoso, el piropo, el control que se está ejerciendo hoy, las nuevas tecnologías como también han servido para ejercer ese tipo de control. Por lo tanto, a nivel nacional sigue siendo una problemática, y que quede expresa en el nuevo proyecto de constitución, donde aparece explícitamente un artículo que habla sobre el tema de la violencia, claro, hacia género, o sea, hacia cualquiera. Noel, desde el punto de vista social, ¿qué factores son los que desde tu punto de vista hoy condicionan esta situación de violencia hacia las mujeres y las niñas? Ante todo, buenas tardes a los televidentes. Es un tema que tiene una historia, no es algo que surgió ahora. Históricamente ha habido siempre una tendencia de violencia hacia la mujer, que tiene sus bases también definidas. Y hay una cultura de la violencia que tiene que ver con un proceso de aprendizaje. O sea, la cultura de la violencia tiene que ver con que es algo, la persona no nace violenta. La persona aprende como resultado del proceso de socialización, de los patrones con los que nos están educando nuestros padres, las instituciones, las escuelas, la comunidad en la que nos vivimos, nos transmite y nosotros reproducimos esos patrones también. Y por ejemplo, en este caso podemos citar el hecho de la cultura de violencia, podemos vivirla de manera clara. Cuando nos enseña la historia, nos la enseña como una sucesión de guerras. O sea, ante conflicto, la guerra, que es un acto muy violento y de masacre muchas veces, es la respuesta ante una situación de conflicto. Solo por poner un ejemplo. También lo que decía él ahorita, vivimos en una sociedad patriarcal, donde el hombre tiene el dominio sobre la mujer de alguna manera, y por tanto es un elemento que se reproduce y es muy marcado, y que todavía, aunque de una manera diferente, sigue siendo un elemento que está lacerando. ¿Pero consideras tú que en pleno siglo XXI y hoy, cuando hay mujeres diseminadas en espacios tan diversos como la propia sociedad, seguimos teniendo una sociedad patriarcal, seguimos teniendo una sociedad machista? Obviamente que sí, aunque es un proceso, como decía, ha modificado su comportamiento y su manera de expresión no son las mismas, pero sigue siendo una sociedad patriarcal y machista. Otra de las causas que hay, por ejemplo, la presión de los grupos. En las edades escolares tiene un impacto muy significativo. Las personas, por la necesidad de pertenecer a un grupo, a veces se ven obligadas, entre comillas, a tener un comportamiento para pertenecer a ese grupo. Y ese comportamiento transmite a veces esas expresiones de violencia que podemos tener. Irresponsabilidad de los padres para con sus hijos, que no tenemos un control adecuado de ellos, que no seguimos de cerca cuáles son sus amistades, cómo se comportan, a dónde van, qué hacen, qué están viendo. Hoy tenemos el acceso, diría yo, bastante libre a las tecnologías de la información y la comunicación. A veces no sabemos qué están viendo, qué están escuchando, qué están compartiendo en cuanto a información. Y a propósito de lo que están viendo y de lo que están escuchando, Yasmani, factores sociales que condicionan una posición de violencia hacia la mujer y las niñas: la música, las letras, los géneros, las películas, las telenovelas, la cultural. Producción, el consumo cultural. ¿Cómo también desde el centro al cual usted pertenece, uh-huh, hoy se realizan estrategias para combatir las posiciones de ese consumo cultural? Mira, cuando pensamos una campaña dirigida a las juventudes, fíjate que hay un concepto nuevo que estamos insertando, juventudes. No, sí, mencionamos los ni las jóvenes, sino juventudes, para que sea un concepto amplio, porque no es lo mismo ser un joven blanco bayamés que ser un joven blanco de Guisa,
que ser un joven, o sea, hay una serie de factores que influyen en el propio proceso de la construcción de cada ser. Y un poco el centro lo pensó es cómo poder incluir a todas estas personas y que cada quien asuma la campaña evoluciona. Por eso pensamos en juventudes como un concepto amplio. Y lo pensamos también un poco en la cuestión de la de los diferentes espacios donde sean los jóvenes y las jóvenes quienes participen. Por eso hemos pensado hacer que participen desde las investigaciones del ámbito académico. Tenemos que estrechar un poco más los vínculos entre lo que la academia dice, entiéndase las investigaciones, y un poco el activismo, que es una realidad. En muchos países el activismo va por una parte, la academia va por otra, y un poco estamos buscando la sinergia, o sea, cómo pensarlo, de qué manera podemos buscar puntos de contacto para establecer. El arte es otro elemento importante. Tú decías ahorita todas las formas de consumo que hoy tenemos y cómo nos llega. Y desde la propia herencia cultural que se nos establece, es una herencia de guerras, es una herencia violenta. De hecho, en las propias películas, uno de los elementos que siempre aparece es lenguaje violento, lenguaje adulto, violencia, sexo. O sea, la misma película te está diciendo que ya de por sí tiene un consumo y hay que ver cómo de alguna manera dosificamos esto con nuestros niños y nuestras niñas. Hablamos hasta los regalos. Ahorita estábamos comentando un poco los regalos. Sí. Como un niño desde pequeño le estamos dando una pistola que a lo mejor no tiene el significado de lo que es la pistola en sí, pero es un elemento asociativo de violencia. O sea, le estamos dando un poder. Sin embargo, a las niñas habitualmente los regalos tienen que ver más con cuestiones de casa, con cuestiones de trabajo. Nadie regala una escoba para dar palo ni para matar. Claro. Son cuestiones que tienen que ver y un poco el centro ha ido encaminado en este sentido. Qué bueno, gracias Yasmani. Hoy el tema en nuestro programa Entre Signos a propósito de la campaña que se ha estado lanzando desde la provincia de Granma por la no violencia hacia las mujeres y las niñas. Acompáñanos. Bueno, han estado llegando algunas llamadas telefónicas. Quiero agradecer a Odalis Suárez de Manzanillo, también a María Esther Calas del reparto Tamayito en esta ciudad de Bayamo. Odalis Suárez de Manzanillo pregunta qué hacer, a dónde dirigirse en caso de conocer a alguien que cometa violencia contra un hijo o una hija. ¿Qué hacer, Mario Ladies? Bueno, hasta ahora, usted cuando conoce de un caso, teniendo pruebas de este hecho, usted puede dirigirse a la unidad de la policía más cercana y hacer la denuncia del hecho. Igualmente existen departamentos de atención a la familia y a los menores en las fiscalías provinciales de cada provincia, de cada municipio. Y allí poner también en conocimiento o denunciar el hecho. Bien, gracias Mario Ladies. La llamada de María Esther Calas del reparto Tamayito dice que, por ejemplo, la violencia del hombre hacia la mujer, pienso que la mujer no está obligada a aguantar esto. No es solo la violencia física, también el maltrato de palabras, la violencia a través de los gestos y no estamos obligadas a aceptarlo. Esto es de personas no civilizadas. Además, hay vías para resolver esta situación. En la fiscalía hay un departamento que atiende estos problemas. Repito, no estamos obligadas a soportar esto. María Esther Cala del reparto Tamayito. Yasmani, ¿qué acciones están hoy encaminadas a los jóvenes y por qué? Y ya vamos enfocándonos mucho más en la campaña Evoluciona. Mira, en la campaña yo siempre me gusta decir que no es una campaña exportada de La Habana, no es una campaña que se ha traído ni que se repite otros años, es una campaña construida desde Granma. Y digo Granma porque a veces nos equivocamos y decimos vayamos, ¿no? De Granma en todos sus territorios. Creo que hoy hemos estado en los 13 municipios desarrollando una serie de acciones y lo que nos va quedando tiene que ver con mañana dedicarlo a cuestiones que tienen que ver, que van a estar más relacionadas con investigaciones. Mañana va a haber un panel a las 11 de la mañana donde investigaciones, propuestas de acá de Granma se van a mostrar para ver un poco cómo está la situación en la provincia de manera general. Y un poco ya el sábado lo que vamos a trabajar tiene que ver con la bicicletada, la participación juvenil, cómo los jóvenes pueden convertirse en entes transformadores en estas problemáticas, que siempre nos gusta decir que no es que vamos a hacer grandes cosas, es que cada persona se puede convertir en un líder o una lideresa
de los diferentes contextos. Y el cambio tiene que empezar por uno. Ahora, ¿cómo los jóvenes pueden formar parte de este cambio? ¿Cómo ellos se pueden convertir en agentes transmisores de todos los mensajes, de todo lo que tiene que ver con la campaña Evoluciona? Mira, empiezo por la parte final, como te dije. Tiene que empezar el cambio por uno. Tiene que empezar por el hecho de cómo tomar conciencia con lo que está pasando. Hoy en la escuela formadora maestra hablábamos del papel que teníamos. En otros lugares la juventud está pensando en otras problemáticas. Esta es una problemática que a veces nos pasa por delante naturalizada. Y pensamos que no existe, pero cuando empieza el tema de qué short te pones, préstame la contraseña del Facebook, vamos a crear una contraseña junto, cómo es, o sea, el control que se va ejerciendo de alguna forma va situando un poco el quehacer y te va metiendo en una madeja de violencia. Por lo tanto, los jóvenes lo primero que tienen que hacer es identificar, concientizar y cómo de alguna manera aportar desde lo que hace cada quien. Y darse cuenta cuando uno también se equivoca, porque somos seres humanos y uno puede darse cuenta que puede ser violento en un momento. Y lo que no puede ocurrir es que la violencia genere violencia. Si una persona te da una galleta, no puede ser que tú también des una galleta. Hay formas de dialogar, de comunicarse, de establecer y sumarse a la labor que también desde la provincia, creo que el sábado en la feria va a ser un buen momento para que a las 11 de la mañana estemos en el Parque del Amor, antes en la bicicletada, donde va a estar todos los proyectos socioculturales que trabajan con nosotros en esta materia. Bien, gracias, Yasmani. Hacíamos un programa a propósito de la violencia hace un tiempo atrás con Noel y recuerdo cuando hablaba de violencia, no puede generar violencia, una escena que ponía Noel, y es cierto, cuántas veces al niño en la casa se le dice, pero en la escuela si te dan, metes tú también y no te dejes dar, y tú no puedes ser la mona del grupo. Entonces nosotros también como padres tenemos que saber jugar el papel que nos corresponde en ese sentido. Vamos a ver el siguiente segmento de entrevistas. No hay violencia contra la mujer porque aquí en nuestro país todas las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres y somos considerados como personas iguales. Sí, hoy en día sí existe la violencia. Sí, hay violencia. Participan en todas las actividades. Hoy tenemos una serie de mujeres que son dirigentes, que tienen un alto grado de responsabilidad en la sociedad cubana. Por lo tanto, y demás, considero que en Cuba no existe violencia contra la mujer. Sí, todavía hay violencia contra la mujer. No, aquí no hay violencia con la mujer. En algunos casos sí. Sí, como no, hay violencia todavía en Cuba, a pesar de todas las enseñanzas y todos los spots que nos ponen televisivamente en cuanto a la no violencia de género, la no violencia de la mujer, todos los spots educativos desde nuestras aulas, que también los maestros somos partícipes en esa formación de las nuevas generaciones para erradicar esta violencia. Sí, considero que sí, todavía existen en nuestras calles, principalmente en el sexo masculino hacia la mujer. Se conoce la violencia doméstica, la violencia sexual. No es una tendencia generalizada, no podemos decir que es la particularidad, pero sí existe todavía violencia y algunos perjuicios en cuanto a los hombres, en cuanto a cargos de las mujeres que también pueden verse de alguna forma discriminados por la sociedad. Y quizás en nuestras casas, y hay mujeres todavía que no han rompido el silencio y todavía se mantienen calladas con esa violencia, una ofensa, una palabra maldicha, un gesto, incluso hasta el gesto de quedarse callado, incluso es forma de maltratar a una mujer. Las mujeres deben ser tratadas con respeto, con educación, con fineza, algo que hoy en día no se ve mucho de parte de los hombres a las mujeres, ¿ves? Para mí la violencia una es el maltrato hacia uno, la forma del hombre hablarle. Porque no todo el mundo somos iguales, pero sí hay hombres que sí son violentos. Las mujeres hoy en día se dejan maltratar así de esa forma de los hombres y no se deben dejar de maltratar de esa forma de los hombres. Se tienen que dar su propio valor como mujer. Eso depende de la cultura que tenga cada cual, ¿ves? Pero yo considero que sí todavía hay violencia contra la mujer porque todavía actualmente se discrimina a la mujer para algún cargo, para algún trabajo, inclusive a veces sale por la televisión nacional que una mujer es chapistera y ya todo el mundo la ve mal y así. Por supuesto, la familia influye bastante en la educación, principalmente de los hombres, que son los que generan la violencia hacia la mujer. Sí existe violencia, tanto doméstica como a veces en el verbo a la hora de manifestarse con una mujer, porque hay piropos muy groseros. Ya se nos ha convertido en algo característico, en que nuestros jóvenes, principalmente a veces los no tan jóvenes también,
cae en esa manifestación de decir algo grosero a una mujer, o a una niña, o a una adolescente. Y entonces cuando uno no le hace caso, entonces te dice aún más. Y eso es violencia contra la mujer o la persona que va dirigido. Creo que los piropos han perdido la esencia, que era enaltecer la belleza, la personalidad, la buena, el caminar de una cubana, de una bayamesa. Y hoy nuestros piropos se han convertido en algo netamente denigrante y en falta de respeto. Dicen piropos que ofenden a la mujer. Así como mismo en la música, en miles de lugares que todavía se ofende a la mujer. El piropo, cuando se hace buena fe y bien hecho, pues a la mujer le agrada. Hay piropos y piropos. También eso va en dependencia de cómo anda la mujer vestida, que a veces también provoca un tanto que el piropo sea un poco agresivo, un poco descortés. A veces nuestros adolescentes no quieren salir porque algún hombre o alguien le dice algo feo que ya no le gusta, porque ya es una grosería en lo que se convierte en los piropos, que tradicionalmente era algo lindo. Al contrario, lo que hacen es hacer molestar a la mujer y eso también es una manifestación de violencia. Pero ante toda esta violencia, por favor, denunciarlas. Bueno, quiero agradecer también a Ernestico Miranda, que nos llamó para participar en el programa, y termina con una frase muy linda. Dice que las mujeres son para quererlas y respetarlas. Mario Lady, ¿qué matices tiene hoy la violencia hacia las mujeres? Bueno, hoy en día predomina sobre todo el matiz de tipo psicológico y físico. Son los matices que más vemos en las mujeres violentadas que llegan a nuestras consultas. Ahorita decía una televidente, ¿y a dónde llamo? ¿Qué hago si conozco de violencia hacia las mujeres y las niñas? Bueno, precisamente para evitar el silencio y propiciar precisamente la evolución del pensamiento en este sentido, que se hace en Granma. Hay un tema que es importante, que se está hablando mucho de la violencia de la mujer, y quizás de la parte que estamos hablando es de la punta del iceberg, más que la otra parte que es tan o más importante. Y es que lo visible es lo que llega al departamento de medicina legal. Lo visible y el que se manifiesta de manera oficial, porque hay una buena parte que no va a ninguna institución a reclamar su derecho por ser violentada a la mujer. Y por otro lado, hay otra parte que no es la visible, porque hay otras formas de violencia. Hay violencia simbólica, hay violencia cultural, hay violencia estructural. O sea, hay otras maneras de definir la violencia que no son solo el golpe o la palabra alterada o un gesto que maltrata. O sea, que eso también es importante dejarlo claro, porque quizás estamos hablando de un fenómeno que se ve nada más la parte de encima. Por ejemplo, usted es una mujer que está buscando un empleo y se le niega la posibilidad de trabajar en ese empleo. Uh-huh. Y no se sabe por qué se le suprimió la posibilidad de trabajar, pero cumple con todos los requerimientos, tiene un currículum, tiene las condiciones, sin embargo se le dice que no se puede estar. Y es porque a lo mejor la persona tiene legitimado que la mujer es el sexo débil, el jefe, o tiene legitimado que la mujer, como se embaraza, va a cumplir un periodo de un año de licencia maternidad y por tanto le va a crear un bache en su actividad laboral. Y entonces son elementos que están a nivel de la violencia también, lo que no es visible. Ahora, Mario Lady, ¿qué consecuencias trae consigo la violencia a las mujeres y las niñas? Bueno, sobre todo la secuela psicológica que deja en las dos personas, ¿no? En los niños, porque bueno, sabemos que cuando se es niño, todo lo que el niño va aprendiendo en esas etapas del desarrollo, cuando ya crece, cuando es adulto, esas huellas quedan ahí en su psiquis. Y en las mujeres igualmente dejan secuelas psicológicas para emprender su vida futura de pareja, para desenvolverse como profesionales, como personas en general, en todas las facetas de su vida. Esa violencia siempre va a dejar su huella psicológica, su secuela. Gracias, Mario Lady. Llegó una llamada telefónica de Mirta González y voy a terminar el programa con ella. La voy a dejar porque el programa de hoy lo voy a terminar con el criterio de esta televidente. Bueno, ¿qué cambios culturales, sociales darían como resultado un cambio en torno a la violencia hacia las mujeres y las niñas? Yasmani. Mira, yo creo que tiene que partir del hecho de concientizar que es un problema. Que es un problema y que está presente, y además no es un problema ajeno a mujeres o a hombres. Porque tampoco puede quedarse en la cuestión de que esto es un problema porque tengas una madre, una hermana, una esposa. No. Es un problema de la sociedad. Yo creo que hay una palabra básica que tiene que ser la palabra del respeto. El respeto que se tiene que establecer entre todos los seres humanos. Y es que todos y a todos nos asisten los mismos derechos. Por lo tanto, creo que por ahí tiene que ir la tónica. El tema de la violencia se hace sobre la base de un irrespeto a nuestros derechos. Se produce a partir del daño de un poder que se puede ejercer. No es que estemos buscando, alguien me decía, estamos buscando un matriarcado. Estamos quitando un patriarcado para poner un matriarcado. Decía, no, ese no es el punto.
El punto es buscar un equilibrio entre las diferentes diversidades de personas que existen y que cada quien conviva sobre la base del respeto a los derechos. Creo que Benito Juárez fue muy claro en eso. Lo que pasa es que lograr el punto medio resulta bien difícil y se trata de equidad. De eso es de lo que se quiere. ¿Cómo lo ve Mario Ladies? Bueno, pienso que la familia, la sociedad en general, como bien hablaba Yasmani, debe de buscar ayuda, de orientarse, de educarse para prepararse y emprender ese camino hacia ese cambio, porque es eminente, es necesario, es imprescindible para subsistir en la sociedad. Creo que bastante poco le han dejado a Noel. Hoy en la sociedad de los tiempos de las tecnologías, creo que el papel de los medios de comunicación y las redes sociales tiene un peso significativo. Y ahí saber controlar e intencionar de manera adecuada el uso de esas herramientas y no que la herramienta te use a ti, creo que también es una vía importante para poder lograr esa equidad. Y que no se trate solo de ahora una campaña a favor de la no violencia hacia la mujer, sino de lograr ese punto medio en el que la sociedad se lleve bien, en el que no haya violencia hacia unos o hacia otros. Por eso voy a terminar con la llamada de Mirta González del reparto Jesús Menéndez. Es verdad que todavía existe la violencia a pesar de todo lo que hace la FMC y la revolución, porque no solo la violencia es física, sino verbal, y hay muchas formas en que se aplica la violencia. Muchas personas, no todas, se expresan mal de algunas mujeres. Aquí en Granma hay bastante violencia, al igual que hay violencia hacia los hombres, pues también hay mujeres que maltratan a los hombres. Entonces, lo mejor es llevarnos todos bien a favor de una convivencia sin violencia. Gracias a mis invitados y gracias también a los televidentes que nos han acompañado esta tarde de jueves.